tal, mis queridas amigas de Retos Femeninos? Acabo de terminar un libro que me encantó. El libro es una serie de historias concatenadas sobre muchos temas y entre otros, pues podría decir yo que es un homenaje al padre del autor, también a su abuelo. Cuenta la historia de su abuelo, un gran general republicano español. Un homenaje también, por supuesto, al exilio español que tantas bondades nos trajo a México después de la Guerra Civil Española, que fue terrible. Me gusta también el tono de agradecimiento a México. En fin, es un relato de vidas interesantísimas que hablan de origen, hablan de amor, de amores, de trayectorias, de honor, de sentido de vida. Y el autor es un productor creativo, escritor polémico, Luis de Llano Macedo, a quien lo recibo con muchísimo gusto en esta tarde. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Julieta? Qué gusto estar contigo otra vez y platicando. La verdad me siento muy en confianza y aunque no es presencial, pues tiene que ser de esta manera. Nunca imaginamos que íbamos a hacer entrevistas de esta manera, ¿no? Pero te agradezco mucho, el primero que los comentarios que has hecho acerca del libro, porque para mí, pues ha sido muy importante, es el libro más importante de mi vida, porque es un legado que estoy dejando para mis hijos y que de alguna manera reconoce la trayectoria y el esfuerzo de un hombre que fue mi padre, con el que realmente conviví muchísimo y los últimos años de su vida, pues todas las mañanas iba yo a desayunar con él, excepto algún sábado y domingo, ¿no? Ya todavía que agarro el coche y le dicen, ¿pero dónde vas? A ver a mi papá. Y dice, pero tu papá ya se murió. Tenía 97 años cuando murió mi papá y de repente digo, híjole, ¿en qué ando yo que todavía lo tengo tan fresco? Entonces, este es un libro que yo recopilé. Tengo un equipo de amigos míos y un equipo de escritores, correctores, investigadores, y pues dije, tengo que publicar, hacer este libro. Lo hice, pero me llegó la pandemia y yo me fui a esconder a otro lado y lo empecé a leer otra vez y no me gustó. Dije, no, le tengo que cambiar el tono a este libro, tiene que ser menos académico, menos duro, menos serio, tengo que ser más coloquial en la forma de narrarlo, porque pues es un tema duro el de la Guerra Civil Española. Es un tema fuerte el tema del exilio, porque pues todos los que llegaron de España y creyeron que venían por un ratón nada más, acabaron quedándose a vivir en México y muchos no regresaron nunca a la madre patria. Otros sí llegaron, regresaron, pero yo traigo unas notas aquí que he sacado. Entonces voy a ir platicando el libro y de repente voy a sacar de aquí alguna cosa que pueda ser interesante más del libro en sí. Yo soy un hijo del exilio español. Yo creo que por muchos años he tenido, como digo, la intención de publicar estas crónicas, pues de la vida de una familia española y una familia mexicana que se unen allá en los años 40, 41, 42. Yo nací ya hasta el 45. Y es una colección de historias en las que hablo de batallas, amores, de testimonios de vida y también de muerte. También el legado que los que llegaron a México exiliados de la Guerra Civil Española, que gracias a la generosidad de Lázaro Cárdenas, que se fue este presidente de una forma, el gobierno encabezado por él, y de otro hombre llamado Gilberto Bosques, de que poca gente conoce, que fue el que logró sacar a tantas gentes también de aquella cosa que sucedía en esa guerra de hermanos, entre hermanos, que fue espantoso, ¿no? Y pues son las crónicas también de nuestra niñez, porque mi hermana Julissa y yo pues somos hijos del exilio. Y bueno, mi padre y mi madre se casaron, pero muy pronto se separaron, entonces, pues, ya mi hermana y yo que nos queríamos mucho, no íbamos a salir, íbamos a una escuela que estaba en una esquina y el otro estaba en la otra, internados desde primaria. Entonces fue pues, un origen difícil, Oye, pero yo no sí. sabía que te habías ido a vivir con tu abuela materna una vez que tus papás se Sí, habían. así fue. Lo que pasa es que, pues, mi abuela materna, bueno, cuando viene el divorcio de mis padres, pues la patria potestad de Julissa la tuvo mi padre y yo me fui con mi madre, y mi madre pues estaba empezando su carrera de actriz, entonces me dejaba con mi abuela, mamá Julia, que era una mujer escritora, Julia Guzmán, poblana, maravillosa, una mujer 50 años adelantada a su época, digo yo, que escribió un libro sobre el divorcio en México en los años 40, por poco la corren del país, porque pues en esos momentos el divorcio se veía como lo peor del mundo, ¿no? Lo que te puede pasar. Y pues ella era maravillosa, pero había momentos en que pues, mi madre se iba de viaje
o iba algo, y mi abuela, pues también que viajaba. Se acababa yo en el internado, pues por temporadas, ¿no? Claro, viví en internado toda mi vida encerrado, ¿no? Pero, pues, Julisa vivía con mis abuelos paternos, que eran divinos, mi abuela Isabel y mi abuelo el general, que siempre fue un general increíble, ya estudié la historia de su vida, como la narro, pero quise también escribir esta historia un poquito como una serie de televisión. Yo siento que le quiero buscar todavía esto, una adaptación, hacerlo una serie, porque yo, imagínate que tengamos, ante toda esta polémica ahorita, una serie sobre el exilio español en México que se transmita en España. Porque yo soy de la filosofía de que lo que España perdió, México lo ganó. Con toda esa gente que llegó, de todos estos escritores, poetas, intelectuales, actores, directores, bueno, nos trajimos lo mejor de España a vivir a México y aquí se quedaron. Y así es la historia completa en adelante. Y la familia de Llano, la verdad, tan connotada. Yo no sabía que tu abuelo había sido un gran general, héroe de guerra. Se vino a refugiar a México después de pasar por Francia, como casi todos los exiliados españoles que llegaron aquí a México, pero un hombre de honor. El capítulo que le dedicas a tu abuelo, Francisco de Llano de la Encomienda, es, bueno, me lo estoy imaginando, como dices, Luis, en la serie. Y bueno, ya tienes, después de escribir este maravilloso libro, pues el argumento de la serie que pasa por lo menos 3 o 4 generaciones, que además tú y tu papá, pues desde los medios de comunicación y desde el arte, han influido tanto. Qué bien, de verdad, qué bien escribes, Luis. Pero yo quiero preguntarte, ¿qué descubriste de ti, de tu familia, de la vida en estas crónicas transatlánticas que están divertidas, bien escritas, excelentes historias? Pues lo que más aprendí de mí es el amor que tengo por mi padre. Todavía lo tengo. El respeto que tengo por mi abuelo. Porque mi abuelo, como lo platicas, era un general, pues que fue el capitán general, fue un leal a la República. O sea, yo nunca fui comunista ni rojo, me decía. Yo fui republicano. Él pertenecía quizás a la aristocracia republicana, aunque no tenía un centavo. Pues era un militar de carrera que hizo esta guerra. Fue compañero de Franco al principio de todo este cambio, porque de la Segunda República se echa a andar en los 30, 32 en adelante. Cuando viene el levantamiento en contra de esta República, pues tiene que verse del otro lado. Y la verdad es que fue una guerra entre hermanos, una guerra muy, muy dura y muy difícil de comprender. Y que al final de cuentas, pues cuando pierde la guerra, pues la pierde porque fue traicionado por bastantes de sus compañeros, pero sobre todo porque el apoyo de Alemania a Hitler, a Franco, volvió a España el campo de pruebas de todas sus armas, de todos sus aviones, de todas sus bombas, de todas sus metralletas. Entonces, toda la tecnología alemana pues, la tenían los franquistas. Lo digo yo ahí cuando empieza el libro, porque yo empiezo en el presente y me voy al pasado y voy para allá y adelante. Y mi padre va caminando por una colonia aquí en México que tiene las calles nombres de poetas, de filósofos, de escritores de diferentes, y mi padre caminaba ese día, todos los días caminaba de su casa en la calle de Spencer hasta Polanquito, donde se juntaba con sus amigos. No era una peña como la de mi abuelo, pero sí era un lugar donde se juntaban, y caminaba todos los días ese camino por los Campos Elíseos de Polanco hasta el Parque Lincoln. Y ese día hay una, sin querer se cae en un hoyo de esos que están haciendo todos los días, no un socavón, sino en un hoyo que están construyendo ahí, y al caerse en el hoyo, ¡pum!, se viene un flashback de repente un Henkel o un Messerschmitt bombardeando, y era capitán de ante a ellos, mi papá, y le dispara, y el otro cuenta la metralla, y de repente ¡pum!, se va, y de repente despierta, y en el polvo le dicen, capitán, tiene usted sangre en la camisa, y dice, me han matado, y de repente se desmaya. Y lo levantan, y ya despertándolo, ¿está usted bien? No, sí, estoy bien. Y se para, y erguido, y sigue caminando. Y entonces dicen unas cosas maravillosas. Dice, un general español no muere acostado, muere de pie. Y así eran sus cosas, ¿no? Hay una anécdota. Como lo dijo tu abuelo también, cuando en esa histórica defensa de Bilbao, y él está en su oficina,
esperando que pues una bomba lo mate, ¿no? Y viene entonces algo inesperado, no se los voy a contar, ¿verdad? Porque es una de las partes más emocionantes del libro. Pero el Señor se salva y después de eso vive décadas aquí. No, y tiene otra más interesante ya en México. Fíjate que ya por allá por los años 50 o 40, 48, no, 50 más o menos por ahí, cuando después de que yo estaba ahí en la línea de un lugar donde cobraban un cheque los exiliados, y entró un asaltante y le puso la pistola y le dijo: ¡arriba las manos! Y mi abuelo dijo: un general español no levanta las manos. Y ¡rum! Le metió un balazo, entró por aquí, le salió por atrás, mató al de atrás, y mi abuelo vivió 30 años más. Esos eran los tamaños del general, ¿no? Un hombre callado, un hombre dolido, porque perdió un hijo al principio de la guerra. Mi hijo, mi tío Miguel, fue hijo de el primero que fue al frente y fue el primero casi los fusilados, porque Franco en venganza los fusiló por ser hijo de mi abuelo. Que era la crueldad de, porque ser, por ser un dellano de la encomienda, bueno, es una crisis espantosa. Tenemos un conflicto con los de la encomienda o de la encomienda o no de la encomienda, porque era un, cuando llega mi padre a México era Luis Llano de la Encomienda. Entonces se quita el de la encomienda porque dice que le aventarían papas y cosas y huevos y todo, y se puso el de, entonces se volvió de Llano de la Encomienda, pero mi abuelo era el general Francisco Llano de la Encomienda. Y pues platico desde sus inicios cuando empezó la guerra, o antes, cuando era niño, caminando por Ceuta, en las playas, donde pasaban tantas cosas y tantas historias. Y el abuelo pues llegó a México exiliado y visitaba su café. Tenía su peña allí en el Tupinamba, que era un café que se reunían ahí León Felipe, llegaba Buñuel. Era el típico lugar de la peña donde todos platicaban sus historias y sus aventuras. Y hay un momento interesante ahí en el que de repente llega y está jugando dominó y le toca el dominó y agarra la bola de seis y la pone en la mesa, y en ese momento explota el restaurante y es otro flashback a la guerra civil. Entonces tiene ese tipo de mecánica de flash forward, flashback, que te da un poquito la actualización de que estaba corriendo todo el tiempo. Y muriendo de pie, siempre con la frase, ¿no? Nosotros tenemos que morir de pie. Y habla del honor, ¿no? Y bueno, tiene cosas hermosas ese libro, pero además una historia detrás de la historia, que es los primeros años de la radio y la televisión de México, ¿no? Porque tu papá, uno de sus primeros trabajos cuando viene de España, además de dormir en el Teatro Esperanza Iris, ¿verdad? Que es una anécdota increíble. Luego se va a emplear a la XCQ, que era de Emilio Azcárraga Vidaurreta, y empieza a escribir guiones de programas. Yo no sabía que era el autor del Monje Loco, de la Doctora sí. Corazón, de todos esos programas, y que, bueno, no solamente levanta el rating de estaciones, sino después se va también a la televisión estatal, y la levanta, y hace un viaje a Estados Unidos, y bueno, hace tantas cosas. Yo sabía de don Luis de Llano Palme, y yo no sabía cuál era la historia detrás de esa historia de la televisión y la radio mexicanas, y que tu papá, bueno, pues fue uno de los pioneros, sin duda, Luis. Fue muy interesante, porque mi padre llega a América, porque mi abuela, casada con el general, tenía un hermano que vivía en México, que se llamaba Juanito Palmer, que era un barítono, que estaba casado con una tiple, que tenía un teatro, y esa era la referencia para que todos llegaran a México. Entonces, llega mi papá a Mobile, Alabama, con $1 en la bolsa, entonces se baja del barco, y se le ocurre darse grasa a los zapatos, y resulta que el bolero era un andaluz también exiliado, y lo lleva a un centro de exiliados. No le gustaba la palabra refugiados, la odiaba, no lo menciono yo nunca. Y estos lo juntan y lo mandan y le compran el boleto de tren a México, y llega y se va caminando después de estar 3 días en el tren ahí al Teatro Esperanza Iris, y busca, sale Esperanza, él no sabía, no la conocía, y le dice: ah, Luisito, ¿cómo estás? Mira, pasa, tu tío y yo nos hemos divorciado hace 3 años y hace 2 semanas se murió en Veracruz, pero pasa, y lo mandan a vivir arriba, como dice, a un cuarto ahí en el teatro, y en la noche lo tratan de matar.
porque era el heredero, el otro heredero del teatro. Y dijo, mi papá salió por el teatro, se quedan con su teatro, a mí qué me importa, ¿no? Entonces se va a trabajar, él era abogado de carrera, pero no podía ejercer en México. Entonces el primer trabajo que tuvo fue, dice que era en una funeraria, tratando de convencer a los familiares de que embalsamaran a los cadáveres de sus parientes, cosa que no se acostumbraba y no querían hacer. Después fue a guiar de turistas. Y un día cayó en la publicidad, una agencia de publicidad, que en esos tiempos las agencias de publicidad eran los productores de los programas de radio, y luego lo fueron también de televisión. Y en eso, pues, empieza a hacer esta cosa en la XQ, y ya conoce a don Emilio Azcárraga y a Vidaurreta, y se caen muy bien. Y se vuelven amigos, un gran respeto a mi padre, a don Emilio, lo quería mucho don Emilio. Y un día mi padre, pues cuando se casa con mi mamá, que hay un capítulo ahí muy interesante, de una especie de sesión de terapia de parejas, cosa que no existía, porque era una forma de que los alemanes nazis tenían esa fórmula para que las parejas no se separaran y se mantuviese la raza aria unida. Pero ahí va y se dan un agarrón espantoso que pues, yo no estuve ahí ni nadie lo documentó. Pero a todo lo que decía mi mamá de mi papá y todo lo que decía mi mamá de mi papá, ahí quedó puesto como si fuera un capítulo de telenovela casi, ¿no? Y de ahí mi padre se va a Nueva York a trabajar en la NBC y fue ahí a hacer traducciones de películas y hacer subtítulos y de todos los derechos en español. Y don Emilio lo visitaba ahí pues cada mes, iba yo a él a la Yayes y don Emilio lo invitaba a cenar al Waldorf Astoria. Y mi papá se sentía como la última Coca-Cola en el mundo, ¿no? Porque después de estar comiendo ham and eggs, no hablaba inglés todavía, comió ham and eggs durante meses, pues ahí cenaba y le decía a don Emilio, oiga, don Luis, váyase allá abajo ahí, la NBC, tiene usted gafete, vea cómo es la televisión. Y ahí mi papá ya dice, venga, se voy a abrir el Canal 2 en México, y se trae a mi papá, ya existía el Canal 4, ¿okay? Que era un canal de Rómulo Farrell. No sé si lo llegaste a conocer a señor O'Farrell o a Víctor Hugo, algunos de ellos. Claro que sí, estaban los estudios en la Lotería Nacional. Ándale, en ese edificio. Y luego, pues obviamente tenía el periódico Novedades, ¿te acuerdas? Y tenían también a Manolo Fábregas, que hacía unos teleteatros. Y todos los actores, pues, no querían venir a la televisión. Los de cine decían que no iban a declararse en la televisión. Y pues todos estaban con él. Llega mi papá y... En el foro no hay técnicos, o sale a reclutar a la calle a los técnicos, se hace su primer staff de camarógrafos y todo, los tuvo que inventar, los tuvieron que entrenar e inventar ahí, y luego no tiene actores, entonces lo que hace es que se va a los teatros y donde están los actores españoles exiliados, los recluta para hacer los teleteatros, y cuando empieza el Canal 2, tiene a todos los mejores actores que estuvimos, los primeros actores de la televisión, una tal Guilmain, un tal Garaza, un tal Rivas, bueno, todos se los llevó, directores, escritores, actores, que llegaron y pues andanza al Canal 2. Entonces se vuelve director de producción del Canal 2 y luego viene la fusión del Canal 2 con el Canal 4, cosa que no le agradó mucho a mi papá, porque era así, era de armas tomar también por eso. Y se forma Telesistema Mexicano, que fueron hasta el año 70, 71, después de que mi padre se va a la competencia a Televisión Independiente de México, porque él era muy creativo y llegó un momento en que el telesistema ya no podía ser más creativo, pues esas son las cosas, ¿no? Y se va al canal, se va de ahí al canal 13, que era canal 13, no era Imevisión todavía, y del canal 13 pues la empieza a armar otra vez, porque esa fusión que hubo del canal 2 con el Canal 8, era porque la competencia que armó a través de su programación y a través de unas novelas que levantaron el rating de ese Canal 8 al cielo, pues se formó y dijeron a mi papá, oye, pues muchas gracias, pero se va. Y entonces se va al Canal 13 y empieza otra vez y empieza a hacer otro tipo de experimentos, una televisión pública que quería hacer, con teleteatros, con programas comprados en la BBC, se sale del ámbito normal en el que estaba, pero pues, aún seguía llevando esa enseñanza. Y en un momento también acaba cambiando a un lugar que se llama Pronarte, que está en los estudios Churubusco, y ahí produce también. Y también vuelve a Nueva York otra vez a vivir. Se va a Spanish International Network con René Anselmo, y tenían donde llegaban pues, el Canal 2, todas las telenovelas, los programas, las series del Canal 2, iban para allá, a Estados Unidos, a San Antonio, a Chicago, a toda esa parte de California, bueno, toda esa parte, y pues esa fue su vida. Luego llega a México nuevamente, ya grande,
sigue trabajando con Telesistema Mexicano y hace los videoteatros, que fue una colección de los mejores autores de la literatura mexicana y sus obras de teatro, y produce como 120 videoteatros, imagínate, con todos los actores que existen de México, de los famosos libros, de todo. Entonces tiene una carrera tan... Y luego hacía comedias musicales, hacía obras de teatro, hacía traducciones de canciones. Julieta, él hacía canciones que se publicaban en el Cancionero Picot. No sé de dónde sacaba la creatividad, porque él nunca estudió música, pero hizo traducciones de canciones, de obras de teatro como Mi Bella Dama, ¿te acuerdas de Mi Bella Dama? My Fair Lady, de todo. Y les digo a todos que había una canción que se llamaba The Rain, The Falls, The Spain, Falls, Rainy in the Plain. ¿Cómo lo traduces? Y dijo mi papá, un rey que había en Madrid se fue a Aranjuez. Y así hacía, hizo 6 obras de teatro musicales. La primera musical que hubo en México la hizo él, en sociedad con Emilio Azcárraga mismo, que fueron grandes amigos. Y luego, pues, cuando mi padre se va, pues ya sabes cómo son las cosas, ¿no? Mucho tiempo después, cuando el temblor, aquel famoso temblor de 85, se vino mi papá a hacer un programa especial afuera de Televicentro, y estábamos con la cámara y me dice una cosa muy curiosa. Dice, mira, hijo, ¿ves aquel edificio de ruido ahí donde está el Estudio A? Yo hice el primer programa en el Estudio A y estoy haciendo el último programa que se transmite del Estudio A. Y de ahí nos fuimos a Tlatelolco a buscar a Plácido Domingo, que estaba buscando unos parientes, ¿no? Entonces, las historias de él eran increíbles, ¿no? Y te platicaba todo con una naturalidad y tenía una forma de narrar que te juro que yo vivía enamorado de ser como él. ¡Ay, qué buen documento este libro de Crónicas Transatlánticas! Luis, todos deberíamos hacer ese ejercicio, ¿no? Ir un poco detrás de nuestros orígenes y a manera de autobiografía un poco, como lo has hecho tú maravillosamente, como dejar ese legado, como empezaste diciendo en esta entrevista, ¿no? Que es un legado que le dejas pues a tus hijos, a tu público, a México, a los hijos de españoles, todo eso, bueno, pues es súper, súper interesante. Me voy a despedir con una pregunta que a lo mejor tiene que ver con tu vida o con algún pasaje difícil, pero bueno, va a ser la penúltima pregunta, no la última. Sí, lo que tú quieras. ¿Cuál fue el capítulo más difícil? ¿Cuál te costó más trabajo escribir? Bueno, hay 2 o 3 capítulos emocionalmente me costaron trabajo. Uno que es el adiós de Rita, cuando mi madre murió. Pues, y mi madre tenía una depresión muy grande y se suicidó. Pero antes de suicidarse me vino a ver a mi oficina y me dijo, ya me voy, hijo. Y se vino a despedir de mí. Y yo decía, ay, mamá, por favor, ¿cómo crees? ¿Estás? No, decía, yo estoy ya muy harta de todo, estoy muy deprimida. Yo tuve que callarme la boca porque pues me costó trabajo eso. ¿Cuál fue la historia de por qué estaba deprimida y cómo vivía la soledad que mucha gente vive y no le gusta esa soledad, ¿no? Yo sí amo mi soledad, pero hay gente que... Una cosa es el abandono y otra cosa es la soledad. Puede estar acompañado de mucha gente y estar solo. Entonces ella, pues eso me costó mucho trabajo. Y otro trabajo, pues la verdad es que hubo capítulos importantes. Pero yo me fui por el lado positivo de todo aquello que mi padre me enseñó y me dijo. Pero ahorita que está tan de moda ahorita este conflicto con España, que para mí es inexistente, les diré que para concluir también yo, mis últimas reflexiones van dirigidas hacia el hoy y el mañana. Con toda firmeza pienso que más allá de exigir culpas, disculpas históricas o evocar pasadas glorias o tragedias en la visión de los vencidos, nuestro tiempo es de la suma y no de la división. En que la búsqueda de coincidencias y no el de exaltar las divergencias, es innegable que México y España tienen una historia común que hay que celebrar en todas sus dimensiones. Ese es mi gran punto de vista a esto. Claro, hablas de reencuentro, como tú dices, hay que darle una visión positiva de lo que mutuamente estas dos culturas, dos naciones, se han dado, ¿no? Se han nutrido, porque yo creo que ha sido magnífico lo que hemos recibido en triste en algunas ocasiones, pero también muy, muy bueno ese intercambio. También México, que recibió a estos exiliados españoles y que dio a la cultura europea, pues todo el bagaje que ya tenía antes de la conquista de España. Luis, pues finalmente, ¿qué nos recomiendas para aquellos que tenemos esa cosquillita de ir tras nuestros orígenes, de escribir así como capítulos de nuestra vida? Para, yo no sé si para ir
cosechando, para ir levantando, para ir cerrando, para ir dejando legados, no sé para qué. Y quiero que me digas también qué sentido le das a este libro de Crónicas Transatlánticas, para qué lo escribiste. Mira, yo creo que yo para empezar te voy a decir que yo no creo que soy un buen escritor, soy un buen narrador de historias. Más que nada te la narro y te entretengo con mi narrativa, ¿no? Ahora, bajarla y ponerla en papel, esto que es difícil, porque pues de repente se te ocurren tantas cosas y ¡ay, se me olvidó hablar de esto! ¡Ay, se me olvidó del otro! Historias y cosas increíbles de la vida. Pero pues tienes que hacerlo como parte de la necesidad de que trasciendas. Yo sí quiero... Yo dejé de ser Luis de Llano el productor de programas musicales, grupos y eso. Dije, me quiero dedicar ahora a realmente conjuntar esa experiencia y esa sabiduría que heredé de mi padre y de mi madre. Yo creo que yo nací entre el foro, el estudio A de Televicentro y los foros de Churubusco, porque mi mamá vivía en un ente completamente, en un lugar completamente diferente al de mi padre. Mi abuela y todas las experiencias que heredé de ella. Y creo que este libro... Pues cada vez que leo las cosas, a veces me sale la lagrimita Pokémon, como decimos, ¿no? Dice, me da. Creo que mi gran sueño sería poderla traducir a un libreto para hacer una serie. Una serie, no, quizás no una película, porque también hay otros compañeros del exilio que he conocido. Hay una doctora que se llama, no, la doctora Montilla, que su padre escribió un libro que era piloto de la Fuerza Aérea de la República Española. Imagínate, cuando empiezas a juntar las historias de otros republicanos que llegaron a México, cómo era la vida allá y cómo acá. Y yo quiero contar mucho cómo era esa vida del exilio en México, cómo los que estaban exiliados, que llegaron, creyeron que venían un rato y se quedaron a vivir aquí, y esa herida que tenían dentro de haber perdido su hogar, de haber perdido su patria, sus familiares, era difícil de curar, ¿no? Entonces yo creo que esta es una forma de tener comunión contigo mismo, de encontrarte a ti mismo y decir, bueno, pues están mis crónicas, el que las quiera leer la puede ver desde un punto de vista de un cuate que escribió una historia y una novela. Y otro también bien importante también es la de que es la historia de México a partir de los 40, de ese México del entretenimiento, de ese México del cine, de ese México del teatro, de ese México de la televisión, de la radio. Es lo que a mí me importa lograr con esto más que nada. Es de una riqueza de verdad increíble este libro de Crónicas Transatlánticas. Se disfruta de principio a fin. Hayamos tenido que ver o no con esas generaciones no tan lejanas de españoles, yo por mi parte también, no es del exilio, sino de un abuelo pobre que vino a principios del siglo pasado con una mano adelante y otra atrás, de cerca de Bilbao, porque no tenían de otra más que pues ir a tocar puertas del tío aquí en México para ver si les daba trabajo, porque ahí en su tierra pues no tenían nada. Es otra historia diferente. Pero al fin y al cabo, pues sí, es parte de nuestra vida, no tan lejana, ¿verdad? Porque son tan solo dos generaciones. Y yo creo que yo sí haría la invitación a nuestras amigas de Retos Femeninos para que se atrevan, así como tú fuiste descubriendo muchas cosas de ti y poniendo en claro qué quieres hacer de ahora en adelante. Yo creo que también es un ejercicio maravilloso, podría ser maravilloso para todas aquellas y aquellos que quieren descubrirse a sí mismos, quieren darle nuevos. Y yo, si puedo hacer una pequeña mención, que el libro está a la venta ya, lo presenté en la Feria de Guadalajara. Sí, esto es mi primera presentación. Estuve ahí y está ahora ya a la venta en una librería que se llama El Sótano, en El Péndulo, también a través de mi página, lo pueden conseguir, Ediciones del Lirio, que es mi editorial. Yo tengo una página que es luisdellano.com, donde meto, esta entrevista saldrá también ahí, y lo voy coleccionando, lo voy poniendo. Y pues también tengo el Facebook, ya sabes que hay que tener Instagram, Twitter, YouTube, y hasta tengo mis pequeños documentales que meto yo. Te voy a enviar uno sobre mi padre en el que habla mi papá, porque lo tenía grabado yo, y habla de una manera que te dice la verdad. Eran esos hombres como don Emilio Azcárraga Vidaurreta, como lo fue Milmo, como fueron mucha gente que, caray, lo sentías la vibra que traían dentro y cómo eran, y decías tú, caray, qué envidia, ¿no?, poder ser así. Ay, pues sí, grandes historias de grandes hombres. Gracias por compartirla con nosotros, Luis de Llano. Con este libro vengan muchos más, en que ahora te consagres también como escritor. Gracias por tu tiempo y muy buena suerte. Gracias por ti, por fijarte, por haber leído el libro y compartido de esta forma. Muchas gracias. Usted no sabes cuánto, ¿eh? Muchas gracias.
A ti, preciosa. Gracias. Y queridas amigas de Retos Femeninos, nos despedimos de este gran ser humano que es Luis de Llano, gran creativo, un hombre polémico, escritor, y bueno, de todo, fundador de grupos musicales, productor de telenovelas, de espectáculos, bueno, y ya uno se da cuenta de dónde viene, ¿verdad? De dónde abrevó todo ese talento y todo ese conocimiento que hoy por hoy lo ha hecho un hombre de los más creativos en México. Gracias, Luis. Ay, muchas gracias a ti. Yo diré por última vez, yo siento que la creatividad es como la música del alma. Muchas gracias.